tenemos las siguientes intenciones para nuestra Santa Eucaristía. En la acción de gracias por el cumpleaños de Johnny Josué Navarro Méndez. En rogación, bueno, pues ánimas, por la salud de Elian Gerardo Valverde Cordero, la salud de Alba Quiroz Cerdas, por la recuperación de Rebeca, por la salud de Eliezer Marín, por la salud de Aurora Artavia, Soledad Artavia, por los estudios de Luciano, por la salud de los bebés Nicolás y Alexa, por los siguientes difuntos: Fernando Marín Trejos, Ilma Sanabria Figueroa, Selmira Sanabria Figueroa, Virginia Sanabria Figueroa, Otto Ortega, por Víctor, por Juan Manuel Bosa, Carmen Segura, Aurora Hidalgo Camacho, Randall Fernández, Jorge Aleroy Fernández Monje, Rosa de Jesús Caldera, Wendel Chavarría, José Antonio Camaño, Walter Rodríguez, Luzminda Chinchilla Bonilla, Luis Rodrigo Calvo, Cecilia Solano. Cada uno de nosotros está llamado a colaborar en la construcción de un mundo más acorde a la voluntad de Dios. Debemos construir nuestra historia siendo plenamente conscientes de que el Señor ha querido que seamos copartícipes de su obra. Él quiere actuar en y a través de nuestra vida. Vivamos esta celebración con el gozo de sentirnos llamados por el Señor y pidámosle que sea Él quien impulse nuestro caminar. Nos ponemos en pie y con el canto de entrada damos inicio a nuestra Santa Misa. Palabra, Él es quien habla. Cuando oramos juntos, Él ora también con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Hermanos, sabiendo que estamos en Tierra Santa, al igual que Moisés cuando se encontraba delante de la zarza ardiente, quitémonos las sandalias también delante de la presencia de Dios y reconozcámonos frágiles, débiles, para que el Señor se nos manifieste. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad.
que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos a escuchar la palabra. Un aviso nada más, hermanos. Hay un carro afuera que está con las luces encendidas para que no se le descargue la batería. Al escuchar la primera lectura, descubriremos algunos de los rasgos que definen a un auténtico profeta, vocación a la cual estamos llamados todos los bautizados. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escuchando al apóstol Pablo, tomemos conciencia de la gran vocación a la que hemos sido llamados. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes,
Después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia. Mientras llegue la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. El evangelista Marcos nos va a dar algunas ideas para que podamos hacer presente a Jesús en nuestras vidas a los demás. Escuchemos, nos ponemos en pie y nos disponemos para recibir el mensaje del Santo Evangelio. Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que por las palabras del Santo Evangelio. Pase bien, hermanos. ¿Vinieron a misa el domingo pasado? ¿Vinieron a misa? Sí. Porque mi homilía está relacionada un poco con las lecturas del domingo pasado. Yo no vine a misa, ciertamente, aquí, Estábamos en Nicaragua, en un retiro. Oí la voz del Señor, que me decía, ve a un pueblo rebelde. Eran las palabras del profeta Ezequiel, si ustedes se recuerdan. La primera lectura el domingo pasado. Te envío a un pueblo rebelde, a un pueblo que me ha dado la espalda. Él junto con sus padres me han ofendido, decía Dios por medio del profeta Ezequiel. Se han apartado de mí, me han ofendido. Te escuchen o no te escuchen, ve y profetiza. Te escuchen o no te escuchen, pero sabrán que un profeta ha surgido, que un profeta ha estado en medio de ellos, en medio de su pueblo. Así que te escuchen o no te escuchen, tú ve, profetiza y anuncia y llámales al arrepentimiento. Te escuchen o no te escuchen. Si van a un país, si van a un lugar, si van a una ciudad, dice Jesús en el Evangelio, y no les escuchan, no les reciben, pues entonces salgan de aquel lugar, dice Jesús. Salgan de aquel lugar, sacúdanse
el que dice la tierra o el polvo de sus zapatos para hacer ver la culpa de ellos. Porque quizás en otro lugar allí sí van a recibir el mensaje. Vete de aquí, le dicen al profeta Amós, en la primera lectura. Vete de aquí, ve a profetizar a tu lugar. Aquí no profetices, le dicen a Amós. Domingo pasado miramos la figura del profeta Ezequiel. Hoy nos viene presentado la figura del profeta Amós. Por tanto, inmediatamente después del acontecimiento del hecho de Jesús en su pueblo, en las sinagogas donde no le creían el evangelista Marco, inmediatamente nos narra la elección de los 12 apóstoles. La elección, el llamado y al mismo tiempo el envío, sí, para que vayan a comunicar, para que vayan a anunciar esta buena nueva. Jesús les da estas indicaciones, ¿no? No lleven dinero, no lleven dos túnicas, lleven solo un bastón, sus sandalias. Donde entren, quédense allí. Donde los reciban, quédense allí. Donde no les reciban, pues entonces salgan de allí. Ciertamente entonces Jesús nos está presentando la urgencia, la necesidad de la misión. Ciertamente sí, como una presencia profética en medio del pueblo. Una misión, un anuncio de su palabra, de su evangelio, que no tiene que ser acogido a la fuerza, sino el evangelio es una propuesta, no algo que se obliga, sino es una propuesta que tiene que ser acogida en libertad. Por eso él dice, si no les escuchan aquí, váyanse a otro lugar, no traten de imponer, no traten de coaccionarles y hacerles creer a la fuerza, no. El evangelio es una propuesta, si lo quieres acoger, pues acógelo libremente, si lo quieres rechazar, pues también el Señor no te va a obligar, nos da la capacidad de entender, de comprender, de discernir entre el bien y el mal. Ahora, si nosotros no queremos cambiar, si no queremos escuchar su palabra, pues eso está en nuestra libertad, porque Él respeta nuestra libertad. Por eso, la predicación de los apóstoles en medio de aquellas ciudades, como les decía, es de alguna manera un signo profético en medio del pueblo. Y ya la primera lectura nos presenta entonces cuál es el papel del profeta, cuál es el rol del profeta, a qué se tiene que enfrentar el profeta y qué es lo que anuncia o denuncia el profeta. Amós, que va a Israel, que va a Betel o a la casa de Dios, como se llamaba aquel santuario. Y Amós predica, profetiza en contra del templo. Amós predica en contra del sacerdocio institucional. Amós predica en contra también de todos aquellos ritos que se realizaban dentro del templo. Por tanto, la presencia del profeta en Israel se va a volver incómoda, insoportable, se va a volver dura, porque está denunciando, ¿no?, este culto vacío del pueblo en el cual ha caído. Por tanto, dice el sacerdote Amasías: vete de aquí, visionario. Vete de aquí, vidente, incluso ni le llama profeta. Vete de aquí, porque este es un templo real. Este es un templo que pertenece al rey, por tanto aquí se escucha solo aquello que el rey quiere. Aquello que nos conviene. Aquello que nos incomoda, eso lo hacemos a un lado. Por tanto, vete a tu tierra, vete a ganar allá el pan con tus profecías, porque aquí no te vas a ganar nada. Y es entonces donde el profeta reacciona y dice, bueno, yo no soy profeta, yo no he nacido hijo de profeta. Yo he sido, dice, un cultivador de higos, un pastor de ovejas. Yo no vengo aquí buscando cómo ganar unos cuatro colones, hacer dinero, con intereses personales, con intereses secundarios. Yo no vengo movido por eso, como ustedes han convertido el culto en este templo. Ustedes tratan de mantener el sacerdocio para mantener también su posición social y su posición económica. Yo no vengo a hacer eso, dice el profeta. Yo he sido cultivador de higos, he sido pastor de ovejas, por tanto económicamente yo estaba bien, estaba tranquilo, estaba sereno. Es el Señor quien me ha llamado y me ha enviado a ustedes. Vete de aquí, si le dices, no te queremos escuchar. Y en el salmo que decíamos, voy a escuchar la palabra del Señor. El Señor anuncia la paz a su pueblo, la salvación está cerca.
Que esas sean entonces las palabras que pronunciemos o que sintamos el eco de ellas en nuestros corazones. Voy a escuchar la palabra del Señor. Voy a escucharla, voy a cogerla, no la voy a rechazar, sino que la voy a coger, la voy a interiorizar. Y en esa palabra voy a hacer la vida y trataré de hacer la voluntad del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pongámonos en pie. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, el Señor que nos conoce, el Señor que nos invita al arrepentimiento, a la conversión, Él que conoce cada una de las necesidades de nuestros corazones. Confiados en Él, presentemos nuestras peticiones. Vamos a decir a cada una: enséñanos a ser mensajeros tuyos, Señor. Por la Iglesia, que ha recibido la misión de anunciar una palabra que no todos quieren oír, para que se revista siempre de fuerza y fidelidad, roguemos al Señor. Enséñanos a ser mensajeros tuyos, Señor. Por quienes tienen en sus manos el ejercicio de la justicia, para que se dejen llevar siempre por los más nobles ideales, roguemos al Señor. Por los que no cuentan con los bienes necesarios para una vida digna, para que puedan encontrar caminos de auténtica superación, roguemos al Señor. Por los creyentes que viven en ambientes adversos, para que puedan vivir siempre y sepan combinar la candidez con la astucia, roguemos al Señor. Por nosotros, que semana a semana nos encontramos para celebrar la resurrección de Cristo, para que nuestra vida manifieste su presencia en medio del mundo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que quiere hacer suyos los anhelos de toda la humanidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las ofrendas del pan y el vino ofrezcamos también nuestras vidas en el altar del Señor. Thank you.
sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado, al resucitar nos dio nueva vida, y en su ascensión a ti, Padre, nos abrió el camino de tu reino. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto, con nuestro obispo José Francisco y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, nuestros padres, hermanos, familiares, parientes, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, Madre nuestra, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo y Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos
en todo tu protección por Cristo Señor nuestro. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo Señor nuestro. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo Señor nuestro. Acuérdate, Señor, también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo Señor nuestro. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perfecto, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es la recomendación de Jesús nuestro Salvador, y siguiendo sus divinas enseñanzas nos atrevemos a decir: Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta, Señor, nuestros muchos pecados. Ten en cuenta, Señor, la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con usted. En el Espíritu de Cristo resucitado, desen fraternalmente la paz. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre.
Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos un momento para unos avisos. Bueno, está de cumpleaños Johnny, está aquí presente. Que pase aquí adelante. Ah, bueno, hay otro cumpleañero, parece. Pues para, vamos a cantar y le van a dar la bendición. Principales avisos, como saben, hoy es nuestra feria, ¿verdad?, que hacemos anualmente aquí en nuestra casa Alberni para recaudar fondos para el sostenimiento de nuestro convento. De antemano, muchas gracias a todas las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, de diferentes modos, tantos agricultores, ¿verdad?, que nos donaron verduras, tenemos la venta de verduras, la venta de comidas típicas, etcétera. Muchas personas que nos han ayudado a nivel material, económico, con su trabajo. De antemano les agradecemos mucho, que el Señor les bendiga. Y bueno, también tenemos la rifa de un celular que está valorado como en 75 mil colones más o menos. El numerito cuesta 1.500. Entonces la idea era hacerlo hoy, pero parece que se han vendido poquitos números. Entonces si no, nosotros lo postergamos, ¿verdad?, para poder hacer la recaudación de lo que se espera del teléfono. Y bueno, todo lo de la feria empieza inmediatamente, como se dice a nivel publicitario, hasta agotar existencias, ¿verdad? Entonces, si nos ayudan o si se retiran temprano, inviten a otras personas para ojalá poder vender todo, ¿verdad?, y así poder ayudarnos. Muchas gracias. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, en mi sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma y corazón, mira en compasión lo que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Feliz domingo y feliz semana a cada uno de ustedes. Thank you.
Buenos días, un saludo de paz y bien y santa alegría. Mi nombre es Leonardo Gómez y nos encontramos aquí en la localidad de Alvernia, los Frailes Capuchinos, que hoy día se encuentra en su actividad en una feria para recaudar fondos para ellos. Si tienen una feria de la agricultura y aún así traen algunas actividades para la gente que viene a visitarnos. De momento hoy tenemos la noble visita de un grupo que nos visita de Guadalcaliente, de dulce nombre de Cartago, es un grupo de danzas. Entonces aquí tenemos a la representante. ¿Cuál es su nombre, perdón? Roxana Abarca, para usted. Doña Roxana Abarca. Ajá, ¿y a qué se debe el honor de estar en esta actividad? Bueno, en realidad es un honor, de verdad es un placer participar en estas actividades. Somos un ministerio de restauración de personas que han caído en la adicción a las drogas, al licor, a las pastillas, gente depresiva. Todos se les da la misma medicina, un encuentro de tú a tú con Dios, de sanación. Entonces, a raíz de esto salen diferentes ministerios. Por ejemplo, el ministerio de danza. También tenemos ministerio de alabanza. Tenemos gente que canta para Dios, que hoy está en coros, ¿verdad?, de la iglesia. Lectores. Tenemos gente que ora, gente que alaba al Señor. En fin, todo es la misma medicina, el encuentro con Dios. Bueno, así que invitarlos a todos a que se den una vueltica por acá en Alvernia, donde están todos los frailes, y que puedan tener la gran oportunidad de poder ver a estos compañeros que nos traen un mensaje de Dios mediante la danza. Amén. Que tengan un buen día, bendiciones. Gracias, qué amable. Al licor, a las drogas, a las pastillas, gente depresiva, y se les da la medicina. ¿Cuál es la mejor medicina? ¿Cuál es? Dios, encontrarse con Dios. Entonces ahí se dan un sistema de internamiento durante año y 2 meses. Para gloria de Dios, ni salen a vender, ni salen a pedir, ni salen a colectar. Todo va llegando ahí por la misericordia de Dios. Entonces ahí nacen estos ministerios. Por ejemplo, Ministerio de Danza, que hoy tenemos acá, ¿verdad?, para gloria de Dios. Y también hay otros que cantan en la iglesia, hay el Ministerio de Lectores, hay gente que predica, gente que ora, y ahí se desarrollan todos los dones para el Señor. Entonces, espero que disfruten. Vamos a decirle a cada uno así rápidamente que se presente. Buenos días, Dios los bendiga, mi nombre es Daniel. Buenos días, mi nombre es Michael. Buenos días, mi nombre es Kay. Buenos días, mi nombre es María. Osvaldo. Muy bien, y esperamos que disfruten mucho de este día maravilloso que el Señor nos está regalando. Al son de mandolinas.